Señores, muy buenos días. Las imágenes de la entrevista que realizamos ayer a la madre de una joven adolescente que fue impedida, una joven de 11 años todavía, preadolescente, impedida de ingresar a su escuela primaria por el estilo de peinado. Tiene pelo crespo y literalmente le dijeron, hay dos bloques de esa entrevista, literalmente le dijeron, no, los chinos o los españoles tienen un pelo lacio, o sea, su problema es con el pelo crespo. Evidentemente, esto ha tenido un impacto público, tenemos muchas reacciones, hoy se las comentamos a ustedes y así estamos comenzando la jornada de hoy, una jornada en la que nosotros recordamos todo lo que hemos dicho en el transcurso de la semana. Muy buenos días para todos, gracias por acompañarnos a partir de este momento en La Cosa Como Es. Una servidora Edith Febles, me siento muy agradecida de toda la gente que participa, de todos los que nos ven a través de este canal Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestro territorio, y que ven todos los días nuestro canal de YouTube donde comparten los contenidos, un espacio para que hablemos de esas cosas que a veces no conversamos, para que pensemos un poco por qué hacemos lo que hacemos. Vamos incrementando, ya puedo decir que estamos muy próximos a tener el 1.250.000 vistas, y vamos adelantando en poquito ya con unos 600 y pico más, podríamos completar los 15.000 suscriptores. Así que gracias a todos ustedes porque están haciendo de este espacio un espacio grande, vamos creciendo poco a poco, tengan la seguridad de que esa es la mejor colaboración que pueden tener, el mejor aporte es compartir este contenido. Evidentemente, como les decía, entre las últimas entrevistas que están ahí visibles, tenemos la de esa madre, que estuvo en el día de ayer. Yo debo decir que después de venir a este programa, la directora del Departamento de Género del Ministerio de Educación le notificó, se comunicó con ella y le notificó para que hoy acudiera la niña a la escuela, iba a ir personal del Ministerio de Educación para que la niña entrara a clases con toda normalidad. Yo espero que esto sea así, no he podido comunicarme con la madre, no sé si tiene alguna reunión o qué es lo que pasa, le he escrito para poder comentarles a ustedes cómo evolucionó. Espero que antes de terminar este programa ese contacto sea posible. Pero obviamente se ha revertido la decisión, que es a todas luces discriminatoria, violenta la Constitución de la República, la Ley de Educación y también los reglamentos internos del Ministerio de Educación. Me han escrito de muchos lugares donde esto pasa, me escribieron del Ceibo, ¿qué pasa? Me escribieron de La Romana, ¿qué pasa? Me escribieron de Baní, ¿qué pasa? Me escribió una madre cuya hija tiene el pelo rizo y fue a hacer una pasantía a un hotel y ese hotel le impidió hacer la pasantía por el tipo de cabello. Yo quiero ir diciendo los nombres, que la gente me presente, que acredite. Vamos a denunciar a toda esa gente que hace eso, eso no puede ser, eso no puede ser. Y agradezco la gente que nos está mandando sus reacciones. Por ejemplo, ayer en su cuenta de Instagram, la periodista Anya del Toro publicaba una experiencia, y ella lo ponía como un TBT, y dijo, a raíz de la publicación que hace Edith Febles, y ella ponía mi tweet, ella cuenta lo que le pasó por el vestido que ella llevaba. En su cuenta ella dice, mírenlo ahí, está, ahí tiene un testimonio donde ella dice, básicamente, que cuando fue al Ministerio de Educación iba a hacer una entrevista precisamente a la directora de género, el guardián no le quería dejar pasar por ese vestido porque no tenía mangas. Oigan esa ridiculez. O sea, en el Ministerio de Educación, que no podía pasar por el vestido que ella llevaba. Le voy a leer literalmente lo que dice, una cosa increíble, lo que nosotros podemos estar encontrando en muchos lugares, ese tipo de expresiones, que es una cosa que no tiene. Dice, me llamó la atención insinuando que no podía subir a realizar la entrevista a la directora de género por llevar un vestido sin manga. Juzguen ustedes si piensan que ese vestido atenta contra algo o contra alguien. Basta de discriminación, basta de ideas machistas, basta ya de seguir imponiendo códigos ridículos en un país tropical donde abunda la diversidad de razas. Aunque el tipo de discriminación es muy distinto, debemos romper con todos esos estereotipos y evitar que estos episodios desagradables continúen ocurriendo en nuestro país a estas alturas. Más educación y menos discriminación, dice Anya del Toro. Me escribe también una joven que está escribiéndonos desde Bélgica. Yo quiero poner la fotografía de ella. Ella es dominicana, vive en Bélgica. Dice, ejerzo como médico patóloga en tres hospitales en la ciudad de Amberes. Desde el año 2011, ese es otro mensaje, esa es una fotografía que mandé adicional. Desde el año 2011,
Le dije adiós a todo proceso, al blower y demás, y al pelo liso, y ando día a día en mi vida y en mi actividad, ahí la tienen ustedes, de forma normal. Nunca me han mirado raro o dicho algo, y por eso, por la razón de que así nací y así es como sale mi pelo en mi cabeza. Esta foto es en este momento, las 9:45, es como vine a trabajar en el día de hoy. Dice, es una pena seguir leyendo y viendo lo que sucede en República Dominicana y la falta de aceptación que tenemos para nosotros mismos, en vez de aceptar que somos una raza mezclada, unida especialmente con su belleza propia tal cual somos, mulatos, mezclados, dominicanos y únicos. Ella es María del Carmen Tavares García, es dominicana y dice que no se pierde ni una cita de este programa. Muchas gracias a María del Carmen, ahí está viendo ustedes, médico patólogo, trabaja tres en tres hospitales y anda con su cabello natural. Ayer muchas mujeres subieron en las redes sociales, mujeres que trabajan en entidades públicas, por ejemplo, y dijeron, tengo que alisarme, no puedo entrar, me tienen que negar la entrada por eso, se hacían la misma pregunta. Yo tengo sobre eso algunos cortes que quisiera recuperar y le voy a pedir, por favor, al director, hay unos cortes que posteriormente les voy a decir cuáles son, pero antes de hablarles de eso, es el corte de Eliades Acosta, el número 2. Si podemos poner, por favor, poner a Eliades, porque estaba aquí. Eliades es filósofo, es escritor, es académico, un intelectual cubano-dominicano, reside aquí en nuestro territorio. Y vino a hablar de otro tema, porque él trata aquí los temas internacionales. Pero dijo, bueno, miren qué día, hoy es el Día Internacional de la Discriminación, es decir, ayer. Contó cómo fue que nació ese día, pero además Eliades ha estudiado y tiene varios libros sobre la dictadura trujillista, sobre los hábitos de esa dictadura, sobre lo que ha heredado nuestro país de esa dictadura. ¿Quién mejor que él, entonces, para decirnos lo que pensaba de este tema? Vamos a escucharlo. Es de estar luchando contra el cabello de una niña o de un niño, debían estar luchando por la calidad de la educación. Sí. Debían estar luchando porque haya más patriotismo, más principios, más valores de verdad. Y debería estar luchando porque se siente orgullo de ser dominicano. Y no perseguir a una niña o un niño por el color de su piel o por la forma de vestir. Esos códigos de vestimenta y todo son del trujillismo. Eso es trujillismo. Claro, Trujillo impuso en este país incluso el uso de cuello y corbata obligatorio para los funcionarios. Y metió preso a un fotógrafo porque lo retrató con las piernas cruzadas y se veía la media. Y lo metió preso. Estuvo preso. Pero además de eso, aquí un país tropical, caluroso, que se hace usar a las personas colores oscuros de día, que se hace usar cuello y corbata, que se hace usar chaquetas, todo eso son herencias trujillistas. Eso nada tiene que ver ni con la moral, ni con las condiciones del país, ni con el clima. Estos son, repito, formas de estandarizar a los seres humanos para controlarlo. En Infebles, la cosa como es. Y hay control en la vestimenta y hay control también en la palabra. Yo quiero decirle y decírselo a ese colegio y a decirle a la comunidad educativa, vamos a pensar, porque no es paja de coco que tenemos en la cabeza. Tenemos que ponernos a pensar. Y cuando hablamos de gente libre y que piensa las libertades conquistadas en democracia, otra cosa que también tenemos es la palabra. Lo que pasa en la escuela concierne a todos, y eso está ocurriendo en distintas escuelas del país. Yo quiero que todo el que le ha ocurrido esto me mande el caso. Y si es posible, cuando un maestro le vaya con eso, grábelo, grábenlo. Yo quiero, me mandaron ayer un audio, yo quiero que lo graben. Y vamos a denunciar ese tipo de prácticas, ya que no se hace nada a nivel de justicia, porque si fuera en Estados Unidos, fuera en un país, en Costa Rica hubo un caso de discriminación y llegó a los tribunales. En Costa Rica, la actual vicepresidenta de Costa Rica ganó un caso porque le impidieron a unas mujeres entrar a una discoteca y lo llevó y ganó en un tribunal. Hoy es la vicepresidenta de Costa Rica. Yo la entrevistaba antes de serlo. Entonces aquí deberíamos también llevarlo a los tribunales, ir a los organismos internacionales y decirle eso no es posible, eso es discriminación pura y dura. Y no la vistan, no la enmascaren, no quieran decir, que si no estaba peinada, no, esa niña estuvo aquí ayer. Entonces, la verdad es que eso, ocurriendo en el ambiente educativo, porque si ocurre en un supermercado, tú dices, bueno, qué mal, pero el tipo lo que está bregando con comestibles y está vendiendo. Si ocurre en una entidad pública que se dedica a otra cosa, la gente que cuida el faro, la gente que haga cualquier cosa, uno puede entenderlo, pero en el sistema educativo eso no es permitido. Entonces, otra cosa que se le quiere cercenar a la gente es la palabra, con un miedo para hablar. Yo veo que cada vez hay como más miedo y la gente se te acerca y te dice, me está pasando, pero yo tengo miedo después de lo que van a hacer con mi niña. Yo espero
que en esa escuela reaccionen, rectifiquen, piensen y analicen. Y si el Ministerio de Educación tiene que llevar orientadores a que le hablen, a que hagan cursos con el personal y con los estudiantes, y que esa niña no sufra absolutamente las consecuencias de que su madre ha denunciado. Eso es lo que uno espera, por supuesto. Y voy a pasar a un artículo que publica hoy la NBC, vamos a ponerlo en pantalla. Este es un ex sacerdote. Ahí lo tienen ustedes hablando a él, que está, fue acusado, procesado, condenado y expulsado por abusar de dos menores en Estados Unidos. Sin embargo, vino a República Dominicana y estaba impartiendo docencia en la Escuela del Caribe de Punta Cana. Lo ha publicado hoy, está en la portada de NBC News. Entonces, la periodista lo abordó y él dice que ya él se le pasó. Dice, bueno, ya no veo a los niños con esos ojos. Dice el señor Admers de Frías, de 47 años. Dice, para mí son niños y necesitan ser tratados como niños porque eso es lo que son. Ya no siento la atracción. No te estoy diciendo que quizás algún día no esté allí porque no puedo predecir el futuro. Oigan eso. Como sacerdotes, este hombre originario de República Dominicana fue asignado a la iglesia Santa María de Asunción en Elizabeth, en Nueva Jersey, cuando fue acusado de acariciar a dos hermanos menores de 14 años en 2001 y 2002, mientras que los hermanos trabajaban en la rectoría de la iglesia de acuerdo con los registros judiciales y los informes publicados. Acusado de contacto sexual criminal, se declaró culpable en agosto del 2014, fue sentenciado a 3 años de libertad condicional según los documentos judiciales. Parte del acuerdo de su sentencia fue prohibirle indefinidamente cualquier contacto futuro con niños menores de 18 años, por supuesto en ese estado, después de ser contactado por la periodista, la oficina del fiscal del condado, emitió una declaración de desaprobación de la posición de Frías trabajando con niños. Es muy preocupante escuchar que un acusado, procesado, condenado por contacto sexual criminal con niños, haya resurgido en el extranjero, aparentemente con capacidad de supervisar a niños. Hay que decir que dice el periódico que se ha comunicado con la escuela para averiguar si tenían al tanto de su pasado criminal y no le respondieron. Entonces hoy sí responden, después que la publicación salió. Eso le pasa a las entidades, a las organizaciones, a las empresas, a los colegios y demás, que viene un periodista o viene alguien, le llama y ellos, no, porque piensan que hay cosas que se pueden envolver y hay cosas que no se envuelven, sale, el ese bajo sale, no hay manera. Dice, en la entrevista, De Frías expresó su pesar por haber agredido a los hermanos, pero insistió en que sus impulsos están bajo control y que ha estado en terapia durante una década. Dicen, lo que tienen que saber es si cometió un delito en el país, la cual no tengo. O sea, y eso mismo dijo el colegio. El colegio fue contactado por el programa El Sol de la Mañana. Le entrevistaron, escuché a la responsable administrativa decir que ellos tenían el historial del ex sacerdote, pero el local. O sea, que buscó una carta de buena conducta y no traía los antecedentes anteriores. Pero yo debo decir que una búsqueda en internet, pura y simple, metiendo el nombre de él, te pone en contacto con la noticia cuando esta ocurrió. De hecho, recientemente el fiscal general publicó, fue publicado de nuevo un listado, y también la diócesis ha publicado, a la que él pertenecía, publicó un listado con los ex curas que han, o curas que han estado vinculados a abuso de menores. A este hombre se le diagnosticó efebofilia, esto es atracción sexual con adolescentes. Está diagnosticado en medio del proceso que se le siguió. El tipo ha sido cancelado en el día de hoy, hace lo que ha notificado el colegio. En esa entrevista dice que ya fue cancelado, pero por supuesto esto nos pone en guardia a nosotros con lo que pasa. Y a propósito, quiero comentarles que esta semana se estuvo conociendo en La Vega el proceso contra ese sacerdote que está suspendido por abuso sexual de un menor. Ese es un trajinar muy duro el que le están poniendo en la diócesis de La Vega y el que está poniendo la Iglesia Católica Dominicana con su reacción frente a este tipo de casos. Y la justicia dominicana y el conglomerado de La Vega, que va a apoyar muchos a quien se le acusa de la violación de un menor. Un menor de edad difícilmente invente una historia de esa naturaleza, pero además en ese colegio agustiniano de La Vega hay signos específicos que debieron mover a preocupación a los que allí regenteaban, como que la dirección del colegio, que antes era un espacio abierto y estaba en el primer nivel, fue llevado a un nivel distinto por este hombre, donde tenía un pasillo largo y tenía un contacto más discreto con estudiantes. ¿Por qué se hizo esto? Yo hice una entrevista y un trabajo en ese sentido y en algún momento se lo vuelvo a compartir, pero es importante que la justicia dominicana
no ponga a la gente a trajinar una y otra vez. Qué lastimoso y qué doloroso puede ser todo ese trayecto, y sobre todo cuando existe un estado de opinión que en La Vega ese caso ni se conocía ni en el país. O sea, hoy estamos alarmados por eso que ocurrió con este hombre que agredió sexualmente a estos dos en Estados Unidos. Pero ¿y qué pasa con las denuncias que se formulan en República Dominicana? Bueno, yo quisiera irme a una pausa en este momento. Voy a estar regresando de una vez, perdone. Ah, tenemos al director del distrito en la zona del distrito escolar a la que pertenece el colegio del ex cura expulsado. Él es director del distrito por parte del Ministerio de Educación, Lucas Jiménez. Muy buenos días. Sí, buen día. Muchísimas gracias por aceptar conversar aquí, Jiménez. Me gustaría saber cuáles son los pasos que van a dar ustedes una vez conocido por la publicación de este periódico estadounidense sobre la situación de este docente en la zona de Punta Cana. Sí, muchísimas gracias. Yo soy el director regional. De director educación. Regional, qué bueno. Sí, de educación. Vi. Sí. Nosotros vamos en camino ya, llamamos a la directora del centro, ella nos está esperando. Ah, vamos en camino yo, el director regional, la directora del distrito, la licenciada Sagrario, la técnica regional de orientación y psicología y los técnicos de colegio. Vamos al centro educativo. El procedimiento es el siguiente: vamos a hacer un levantamiento entrevistando a los profesores, a los estudiantes, incluso al mismo profesor, y pretendemos de allá venir con una desvinculación firmada desde hoy mismo por el colegio, desvinculándolo a él del centro. Entonces, eso es lo que pretendemos, o sea, a eso vamos. Perfecto. Ya eso de las 2 de la tarde, tiene mi número, por si quiere saber ya, entonces sí, ya lo yo le llamo y le agradezco que usted haya aceptado. Solo tengo una pregunta para usted, Jiménez. Ya que el colegio dice que lo que tenía era los antecedentes penales, el papel de buena conducta del país, ¿qué se estila cuando se contrata a una persona que ha residido en el extranjero, que ha prestado servicio en el extranjero, sea o no de origen dominicano? Para contratar a una persona debe tener una carta de buena conducta. Eso es lo que vamos a investigar, si la tiene, cómo la consiguió. Pero la tenía de aquí, local, porque aquí él no enfrentó cargos. Lo que yo pregunto es, ¿requiere algún tipo de investigación previa de lo que ha ocurrido en otro país donde esta persona ha residido? ¿Hay alguna normativa que lo indique? No. Los requisitos son de aquí, de República Dominicana. Ahora bien, a los depredadores sexuales, Estados Unidos le da seguimiento donde quiera que está. Mire, yo viví en Estados Unidos un tiempo y a mi casa llegaban cartas diciéndome, mire, en su barrio se mudó fulano de tal que un depredador sexual. Supongamos, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos, si se va para otro país, también le dan seguimiento. O sea, es un caso de ética. Nadie quiere tener en su colegio, y mucho menos un colegio privado, a una persona con ese background, precisamente trabajando con niños. Entonces, yo supongo que el colegio no tendrá ningún inconveniente en rescindir el contrato a él, porque también los padres, porque esto está sonando ya a nivel mundial. Yo como padre no quiero que me le dé clase. No, pero además, él ha sido diagnosticado con un tipo de propensión de manera permanente a sexo con adolescentes, es lo que sale en la información que se ha suministrado. El colegio ha dicho que ya lo está cancelando, pero ustedes van a sostener esa reunión. A buscar la cancelación por escrito. A buscarla por escrito. Y además vamos a hacer una investigación a ver si tuvo algún accionar, si tuvo algún efecto. Vamos a hablar con todos los estudiantes. Si hubo algún tipo de abuso. Con los estudiantes solos. Exacto. Con los demás maestros y con él mismo también. Bueno, pues mire, le agradecemos muchísimo la disponibilidad que usted ha tenido de hablar con este programa. Y le voy a llamar pasada las 2 de la tarde a ver cómo ha sido. Voy a llamar después de las 2 para cómo que evolucionó. Sepa ya concretamente en lo que se quedó, porque yo voy en camino también. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, era el director regional del Ministerio de Educación para la región este. Ustedes saben que está en Punta Cana, una zona, además, un colegio bilingüe, creo, que se supone un poco un espacio bastante cerrado, así que me imagino yo también la preocupación de los padres. Voy a hacer una pausa en este momento. Hoy vamos a tratar varios temas. Aquí tuvimos una parte de la exposición que hizo el magistrado Franz Otto ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Él se refirió a un aspecto de la acusación contra Félix Bautista, diciendo que lo que le llevó al Ministerio Público no les permitía accionar, porque el Ministerio Público había violentado ciertas normas. Ese es un punto que está en debate, y yo he querido invitar en el día
de hoy a Claudia Álvarez, que es especializada en lavado de activos, para que hablemos en ese sentido. También se ha hecho esta semana, se ha divulgado, creo que les comenté de eso, de la comida insana en República Dominicana, la comida chatarra. ¿Cómo comen ustedes? ¿Qué también se alimentan? ¿Y qué causas generan en sus cuerpos? ¿De qué está muriendo la gente en República Dominicana? Ese es un tema que brevemente también vamos a exponer en el día de hoy. Hacemos el cambio y estamos regresando.